esta bendición para nosotros y amamos. No nos sostenemos, nos vamos poniendo en nuestra felicidad, en la mejor disposición de los amigos y los la solución de los problemas que nos ocurren. En la misma de todos los lugares más fuertes de esa forma, donde los problemas que nos utilizan en el tiempo de la ocasión se han perdido entre todos. Me imagino que en la creación en este momento se encuentra a los que se encuentran en las señoras entre las elecciones, por haber cuidado la dirección del Congreso de la Marca, y que la Junta de Elecciones de la Orden Seleccionada, y una nueva elección que dirige el extremo del movimiento comunitario en los próximos años. Todo eso que uno espera que la gente piense bien al momento de seleccionar que irán a vivir a esta región, toda vez que hay un movimiento de hoy, la defensa de los barrios, siempre cuando esté en buen lugar. De las clases de la comunidad. Yo creo que ya me voy a usar de la yo fui presidente, fui miembro fundador de la Federación y presidente de la Federación. Y la Junta de Vecinos sabe que tiene a mí un diario, donde quiero que a mí me necesite, no importa de qué comunidad haya hablado, de qué sector, de qué lado de la Junta de Vecinos, díganme que lo hacía para él siempre, que esté en la estructura de oficial común, porque no es de la Junta de Vecinos. Nosotros, primero, 100% el desarrollo de la comunidad agraria. Entiendo que no es necesario volver a dirigir la forma de la dirigencia, sino que desde mi posición yo puedo hacer tan buen o mejor trabajo que ocupar mi puesto. Hay un hombre muy bueno, mujer muy buena, que pueda dar mejor resultado. En cambio, yo seguiré siendo el fiel deber de que las cosas se hagan de manera correcta dentro de la escritura. Mira, yo pienso que lamentablemente el gobierno lamentablemente sigue improvisando, sigue dando para la basura. El problema de la basura es que se han hecho diferentes inversiones en la compra de equipos. Se compra un equipo. Primero, uno se compra un equipo de aluminio. Luego se compra un número de plástico, que se tiene plástico, se compra un plástico. Y ahora viene un invierte un recurso en la de metal, que es lo que se encuentra de metal. Eso no puede, en cierta manera, no es una improvisación. Yo estaba observando que no se ve la recogida de la basura como una toda de manera de progreso. Se sigue invirtiendo recursos del pueblo, pero de manera improvisada y poco planificada, pero que a mí no se va a solucionar el problema de los desechos sólidos y bien, si no planifica las cosas. Creo que no viene la necesidad de gastar unos recursos. Pero el vidrio de este año, del año que recién termina, es un signo de esa manera, pero no van a resolver el problema porque no se va a que la ciudad sigue llena de basura. Nosotros tuvimos una generación de consultas con personas que sí conocen del manejo de los desechos sólidos, expertos brasileños, colombianos, y ellos no lamentablemente tenían alguna dirección que entiende que lo sabe todo, vas a tener un método, se va a tener un método de saber si que la solución es del problema de basura está prácticamente resuelta cuando eso lo dijo en un medio de comunicación, entonces no se va a estar sorprendido cuando una declaración de la alcaldesa decidió parte de la privacidad de los barrios. Por ejemplo, no sabe que está a 6 esquinas del Palacio Municipal. No se va a saber cómo va a hacer una cara divertida cada 8 días cuando mi hermano va a estar a 8. Entonces, ¿cómo le está yendo a su estado con el día de la vida?
de la sede de la mujer. Si el siguiente tema de la pareja es que cada 10 días, que se vuelve una clínica de la mujer, la periferia de la ciudad, ya está en gran cambiando por el camino. Y cuánta vez se van a hablar con él, cuánta vez se van a hablar con el salón, y del problema de la ciudad de salud, con una municipalidad que todos los años, luego que se está resolviendo el problema, implementa una política de solución del mal y no termina y de resolver. Pero eso solo lo logra la ciudad de Santander Ciudadana, y particularmente el municipio de Uruguay, también que la municipalidad tenga una oportunidad en la actualidad, los problemas de Uruguay no van a ser solucionados, porque falta capacidad. 18 años, 20 años, dirigiendo la municipalidad y seguimos con el mismo poder. Hasta tanto el ciudadano no entiende que esas personas que están ahí en la municipalidad no van a resolver los problemas, por lo tanto, hay que sacarlo. Entonces, el problema del Salvador, del Uruguay y de la provincia se irá a vivir. Bueno, yo tengo que decir un poco de trabajo, que es la función de la población. Desarrollo de la ciudad.